Obrigado, Boiã, pela palestra. Muito obrigado pela participação. Agora vamos para a próxima palestra do professor Francisco Manuel Guilin Gonzalez. E essa palestra vai se apresentar, o Juan vai apresentá-lo melhor. Bom, es para mí un placer presentar al profesor Francisco Guillén González. Él es catedrático del Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico de la Universidad de Sevilla. Él ya te ha visitado aquí en Brasil hace unos 5 años. Él hizo un minicurso en el Encuentro Nacional de Análisis Matemático y Aplicaciones. Y el profesor Guillén es uno de los matemáticos de España de grande destaque en Europa en área de teoría de control. En esta oportunidad, el título de su palestra es Some Bilinear Optimal Control Problems Related to Chemotaxis Partial Differential Models. Adelante, profesor Guillén. Muy bien, muchas gracias. Voy a poner la presentación para compartir la pantalla con todos vosotros. Creo que se ve bien, ¿no? ¿Y se escucha bien? Se ve Sí, bien y se escucha bien. vale, estupendo. Bueno, pues. Si os parece, puedo hablar en español despacio, voy a intentar despacio, Perfecto. y espero que podáis seguir, pero de todas formas las transparencias están en inglés, entonces, bueno, pues yo creo que puede ayudar un poco más a la gente que le cueste un poco más de trabajo entender el español, ¿vale? Bien, entonces, en esta charla, bueno, antes de nada, muchas gracias a los organizadores y en particular a Juan por ponerse en contacto conmigo para poder contar un poco estos resultados que os voy a contar. Y entonces, lo primero que quería decir es que, bueno, estos resultados estamos tenidos con varios colaboradores y, bueno, ahí tenemos un colaborador es María Ángeles Rodríguez Bellido de la Universidad de Sevilla, que es compañera del mismo departamento, pero también con Ezequiel Mallea de Chile, de la Universidad de Tarapacá. Y el último resultado que vamos a ver, también ha participado el profesor Elder Jesús Villamizarroa de la Universidad Industrial de Santander en Colombia. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a hablar de problemas de quimiotaxis, de chemotaxis, con ecuaciones de derivadas parciales, por un lado, y después también el problema de control óptimo sujetos a estos sistemas de tipo chemotaxis. ¿Bien? Entonces, el plan de la charla hay dos partes principalmente. Una primera parte, hablaremos de algunos de los modelos de quimiotaxis con atracción, con repulsión, ya veremos lo que significa. Desde el punto de vista sin control, solamente resultados de tipo análisis teórico de estos sistemas. Y después, en la segunda parte, vamos a ver algunos resultados sobre problemas de control optimal asociados a estos sistemas de quimiotaxis. ¿De acuerdo? Y ya terminaremos con algunas conclusiones y referencias de los trabajos. Bien, entonces, vamos a considerar ecuaciones en derivadas parciales con varios efectos. El principal efecto será el efecto de quimiotaxis. La quimiotaxis es el movimiento de una población biológica, pensemos en células, por ejemplo, ¿vale? Hacia una señal química, si es el concepto de atrayente, si hay una señal química que atrae a las células, o en contra, digamos, de esa señal, sí, es un concepto de repulsión o repelente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener este efecto fundamental, pero también vamos a tener otros efectos como son la autodifusión de las variables. Vamos a considerar sistemas con dos variables, una variable de organismo vivo, de células, digamos, y otra variable de la señal química. Y vamos a suponer que las dos variables tienen un efecto de difusión. Voy a pasar a la siguiente transparencia. Vamos a suponer que las dos variables tienen efecto de difusión. Y también hay
efectos de reacción que ahora explico. Por ejemplo, el sistema más famoso, que es el sistema de Killer-Segel de los años 70, es un sistema, como digo, de dos variables. U denota la densidad de células y V denota la concentración de la señal química, ¿de acuerdo? Entonces, en la ecuación, la primera ecuación en derivadas parciales de tipo parabólica, no lineal, de células, se contempla la variación temporal de la densidad de células, la autodifusión de la densidad de células provocada, digamos, por movimiento aleatorio, por ejemplo, de esas células. Entonces, esta difusión lo que quiere es, digamos, homogeneizar la densidad de células y es un movimiento, digamos, desde altas concentraciones de células a bajas concentraciones. Pero después está este tercer término, que es el término de la quimiotaxis. Entonces, esto se puede entender, bueno, pongo dos signos, porque los signos corresponden con el caso repulsivo y atractivo, ¿de acuerdo? Pero en principio podemos suponer que hay un flujo de células hacia la señal o en contra de la señal, ¿vale? Entonces es un flujo en dirección del gradiente de señal, del gradiente de V o gradiente de D, y con una velocidad de quimiotáctica, por ejemplo, que es proporcional a U, proporcional a la densidad de células. Este es el término más interesante del sistema, porque además de ser el término no lineal, es el que modela este movimiento de quimiotaxis. Y después vamos a suponer que en la ecuación de la señal química tenemos también autodifusión de la señal química. Podemos tener un término, por ejemplo, ese término lineal en el modelo de Killer-Segel, de degradación, de eliminación, digamos, natural de sustancia química, pero aparece un término de reacción aquí a la derecha, que es un término U. Hay que tener en cuenta que son variables positivas. Entonces, esto es un término de producción de señal química por la célula. Entonces, pensemos que tenemos una densidad de células que produce la señal química. La señal química puede ser repelente o atrayente respecto de las células, ¿de acuerdo? Entonces, aparece la chemoatracción o la chemorepulsión dependiendo del signo, ¿ok? Bien, vamos a considerar condiciones de contorno aisladas, condiciones de contorno Newman para ambas variables y condiciones iniciales positivas, lógicamente. Muy bien, pues algunas propiedades generales son las siguientes. O sea, primero, este sistema, uno espera positividad de las dos variables. Esto no es difícil de conseguir por la estructura que tiene el sistema diferencial. Después también tenemos conservación de la cantidad de células, porque, digamos, no hay generación ni eliminación de cantidad de células, con lo cual integrando en la ecuación de U, integrando en todo el dominio, estamos suponiendo que tenemos la célula y la señal distribuida en un dominio espacial, entonces integrando en todo el dominio, pues vamos a encontrar que la derivada temporal de la cantidad total de células es cero, es decir, la cantidad total es constante en el tiempo. Entonces, tenemos una conservación de cantidad total de células. Y también, en general, por ejemplo, en este sistema de tipo Killer-Segel, tenemos un control global de la cantidad total de sustancia química. Es decir, si uno integra en la ecuación lineal, claro que la ecuación de la sustancia química es lineal, uno integra en todo el dominio, pues consigue esta ecuación diferencial en tiempo, que es lo que me viene a decir, ayudándome del término de eliminación, como la parte derecha, que es la parte de producción, si la miro de forma global, es constante por la conservación anterior de las células, entonces pues uno consigue controlar, acotar en todo tiempo la cantidad total de sustancia química, ¿vale? Bien, estas son propiedades generales del sistema de tipo Killer-Segel. Lo que ocurre es que estos son, de momento, pocas propiedades para poder probar si realmente existe solución en algún sentido de este sistema. Entonces, de alguna manera, uno necesita más propiedades para llegar a resultados positivos de existencia de solución del sistema. Bueno, hay una teoría clásica, pero local en tiempo,
debido fundamentalmente a la escuela de Amán, que de alguna manera lo que mira es el sistema parabólico, lo mira como un sistema dinámico, o sea, un sistema diferencial en tiempo, con valores en espacio, en espacios de Sobolev, en este caso, dependientes de la variable espacial, y reproduce de alguna manera los resultados de solución clásica local de sistemas ordinarios. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, os pongo este teorema, que es uno de entre tantos que hay en este sentido, de solución clásica local en tiempo y un criterio de extensibilidad o de prolongación. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí no importa, o sea, fijaros que este resultado no importa si la quimiotaxis es atractiva o repulsiva, podemos tener los dos signos, y de hecho se ponen dos términos de reacción generales, tanto en la parte de células como en la parte química. ¿Bien? Entonces, con las hipótesis de regularidad clásica, regularidad clásica, C1 para las funciones de reacción, de positividad para funciones de reacción, o sea, básicamente lo que se impone es que la reacción se haga positiva cuando U va a cero en la ecuación de U, y lo mismo para la reacción de V, una cierta regularidad de las condiciones iniciales. Lógicamente, este sistema está complementado con las mismas condiciones de contorno y las condiciones iniciales que antes. Bueno, pues en esta hipótesis tenemos dos tipos de resultados. Un resultado local en tiempo, o sea, existe un tiempo maximal de tal forma que existe una única solución positiva clásica, es decir, C1 en tiempo, C2 en espacio, que verifica el sistema puntualmente para todo tiempo y para todo X, digamos, variable independiente. Y luego un criterio de prolongabilidad o de extensibilidad, que dice que el tiempo máximo donde tengo solución local es finito si explota una de estas dos normas, o bien explota la cantidad de células, explota en tiempo, la cantidad de células en norma al infinito, en espacio, digamos, hay en algún punto o en alguna pequeña zona espacial donde hay una agregación, digamos, brutal de células, entonces la densidad en ese punto se va a infinito, o bien hay una explosión de la señal, ¿vale? En una determinada norma de Sobolev que tiene que ver con un exponente de sumabilidad que es mayor que la dimensión n mayúscula. Entonces, de alguna manera, el contrarrecíproco es, si yo logro controlar estas normas de células y señal en todo tiempo, entonces la solución es global. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues entonces hablamos un poco del caso de atracción con producción, ¿de acuerdo? El sistema de tipo Killer-Segel, que es el caso con atracción es con el signo más en el término de quimiotaxis, ¿sí? Porque, digamos, el flujo va en la dirección del más gradiente de V, o sea, va en dirección ascendente hacia donde hay más señal química. Bien, pues, además de las propiedades que vimos anteriormente, positividad, conservación, control de la cantidad total de señal, hay otra propiedad fundamental, que es que existe una ley de energía. Existe una ley de energía, de hecho, hay una energía que es un tipo funcional de pulmón, ¿no? De tal forma que se verifica una igualdad de energía, suponiendo solución suficientemente regular, una igualdad de energía de este tipo, la derivada temporal de una cierta energía más una tasa de disipación, que va a ser un término positivo, es cero, ¿de acuerdo? Bien, esto se consigue, bueno, esto se consigue multiplicando la función, la ecuación de U por esta función test, que es una combinación de la derivada de un potencial, el potencial es F' de U, es el logaritmo, o sea, es multiplicando por el logaritmo de U, menos la química en la ecuación de U, y por la derivada T de la química en la ecuación de U, de la química, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que la quimiotaxis atractiva y la producción, si lo pensamos desde un punto de vista biológico, digamos, las células van hacia donde hay química, pero a su vez
A su vez, las células producen química, con lo cual hay un efecto de feedback, de retroalimentación, que favorece la agregación, favorece que las células vayan a una sola zona donde aumenta la química y aumenta las células progresivamente. ¿Okay? Bien, ¿esto cómo se ve desde el punto de vista matemático? Pues se ve en que la energía que aparece de esta ecuación tiene un término especial, tiene un término negativo. No es la típica energía, por ejemplo, digamos, positiva o acotada inferiormente, sino que tiene un término que es menos la integral de u por v, que en principio ese término se podría ir a menos infinito. O sea, yo tengo una energía que es decreciente en las posibles soluciones del sistema, pero esa energía se puede ir a menos infinito. De hecho, justamente cuando esa solución se va a menos infinito es cuando uno espera que haya blow up, o sea, que haya una explosión, ¿sí? De, en particular normalmente es de la cantidad de células, porque hay agregación en algún punto espacial, hay agregación de células que permite la explosión en tiempo finito. ¿Okay? Entonces, hay muchos trabajos, los últimos 20 años o 20 y tantos años, aquí he puesto algunos de los autores principales, estudiando, digamos, si hay blow up, si hay explosión, o condiciones de explosión o condiciones de solución global, ¿no? De este sistema de tipo atractivo, productivo. ¿Okay? Por ejemplo, no hay explosión en dimensión 1, es decir, si estamos, el espacio es un intervalo, de alguna forma la idea es que se produce agregación, pero las células no tienen muchos sitios por donde agregarse, con lo cual es imposible la explosión. ¿Vale? Pero sí se produce explosión, el resultado de existencia de explosión en dimensión 2 y en dimensión 3, dependiendo de la cantidad total de células iniciales y de los, básicamente si los coeficientes de los términos de chemotaxis y producción son dominantes. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ese no es el motivo de la charla. O sea, el motivo de la charla es pensar en el caso, digamos, más regular. El caso más regular es el caso que haya quimiorrepulsión con producción, ¿de acuerdo? Es decir, ahora tenemos un menos en este sistema, en el término de quimiotaxis, con lo cual las células quieren ir donde no hay señal química, ¿eh? Quieren ir de donde hay mucha señal química hacia donde hay poca señal química, ¿de acuerdo? Entonces, claro, de alguna forma este movimiento es en contra de la agregación, ¿sí? Con lo cual, si uno tiene quimiorrepulsión, uno espera que no haya explosión y que haya solución global. Bien, lo que ocurre es que, le vamos a poner una producción, y además es interesante porque hemos estudiado una producción donde no solamente sea lineal, sino que también pueda tener una producción superlineal, donde P puede ser mayor que 1, vamos a ver que puede llegar hasta 2, de hecho. Entonces, lo que ocurre en ese sistema es que es verdad que la quimiorrepulsión quiere evitar la explosión, pero la producción, sobre todo si te salto, la producción va en sentido contrario, o sea, el interés es contrario. Digamos, tenemos que la quimiorrepulsión y la producción ahora ya no producen una retroalimentación, sino, digamos, tienen intereses contrarios, ¿vale? Desde el punto de vista biológico. Bueno, ¿cómo se puede ver esto desde el punto de vista matemático? En este problema, repito, en este problema de repulsión con producción de tipo U a la P. Bueno, pues en principio tenemos positividad igual de las posibles soluciones, tenemos conservación, porque no hemos cambiado, es decir, la quimiotaxis, lo que es movimiento espacial, pero ni consume ni produce células, entonces seguimos teniendo la conservación. Y al menos cuando tenemos producción lineal, y volveremos al final de la charla a esto, cuando tenemos producción lineal, también tenemos control de la cantidad total de señal química. Bien, pero por último también tenemos una igualdad de energía que de alguna manera representa esto que estoy diciendo, representa que la repulsión y la producción, al tener intereses contrarios, hay una cuenta particular que permite cancelar los efectos de quimiotaxis junto con la producción, ¿vale?
Entonces, en este caso, tomando como función test en la ecuación de u, el logaritmo de u, o sea, antes era una combinación de logaritmo de u menos v, ahora es solo logaritmo de u, hay que tener en cuenta que el logaritmo de u es una función, digamos, singular para u0. Esa es una dificultad técnica que tienen estos problemas también, ¿vale? Esto sería en el caso de producción lineal. O en el caso de producción superlineal, u a la p para p mayor que 1, pues la función t adecuada es u a la p menos 1, ¿vale? Es como la derivada de u a la p, ¿sí? Y en la ecuación de la señal, ahora se multiplica por menos laplaciano de d, ¿vale? Hay una cierta combinación, que en este caso es u a la p, el laplaciano de d, para que realmente mutasis y producción cancelen, ¿vale? Entonces, como hay esa cancelación, ahora tenemos una igualdad aparentemente igual, pero claro, cambia la energía y cambia también la tasa de disipación, ¿de acuerdo? Ahora la energía sí está acotada inferiormente, porque f de u es la primitiva del logaritmo, que es una función convexa y acotada inferiormente, y bueno, respecto a la señal tenemos el gradiente de d al cuadrado. Entonces, ahora sí es una energía mucho más regular, digamos, la que es decreciente en las posibles soluciones, y con una disipación que tiene que ver con derivadas altas de d, o sea, con gradiente de d y la parcial de d, y tiene que ver con un término de tipo gradiente de u, pero con un cierto peso, que tiene que ver con la segunda derivada de la función u a la p, es decir, el potencial que aparece en la energía, el potencial respecto de células que aparece en la energía, es u a la p, básicamente, ¿vale? Con lo cual, en esta derivada segunda lo que nos aparece es u a la p menos 2. Hay que recordar que p era menor que 2, eso es un potencial singular, ¿vale? Volveremos a esto en la siguiente transparencia. Muy bien, bueno, pues en principio, claro, con esta cuenta uno empieza a ver que efectivamente el sistema es más regular que cuando hay atracción. Pero todavía en principio no está claro que esta red de energía sea suficiente para poder llegar a que el problema está bien planteado, que el problema tiene solución. ¿Okay? Bueno, pues básicamente estos son los pasos fundamentales que hay que dar para obtener solución débil. Ahora explico un poco lo que significa. Básicamente de la desigualdad de energía, uno tiene estimaciones en L infinito L2, L2H1. O sea, aquí estoy usando una notación clásica de espacios de Wigner, es decir, L infinito en tiempo y L2 en omega, en espacio, en el dominio espacial. ¿De acuerdo? Exactamente igual con esta otra notación de aquí. Entonces, fijaros que respecto de D, independientemente de cómo es la producción, si es lineal o es superlineal, siempre aparece la misma regularidad para D, que en realidad es para el gradiente, ¿vale? Y cambia la regularidad de la densidad de células para U, si es lineal, es el caso P igual a 1, o si es superlineal, ¿vale? Bien, en cualquier caso, uno tiene estas estimaciones. Claro, estas estimaciones me llevan a un control sobre la cantidad total de señal. ¿Por qué? Porque, claro, porque ahora, aunque tengamos una producción superlineal, ahora lo que aumenta la cantidad total, lo que puede aumentar la cantidad total de señal es la integral de u a la p. ¿Ok? Claro, para p igual a 1 ya vimos que eso estaba acotado. Pero es que para p mayor que 1 también, porque básicamente es la estimación de energía. La estimación de energía, lo que tenemos aquí en esta f de u es u a la p, realmente. Entonces, tenemos una estimación de u a la p. Con lo cual, esto me permite, claro que estamos hablando en esta primera parte de la charla de sistemas sin control, ¿eh? Estamos solamente en el sistema diferencial. Entonces, aquí tenemos control total, control del tiempo sobre la cantidad total de señal. Después, usando interpolación en dominios 3D, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues uno puede conseguir regularidad, digamos, de tipo LP, tanto en tiempo como en espacio, para determinadas potencias de la densidad de U, que me lleva, por ejemplo, a que U tiene una cierta regularidad que depende de
el exponente de producción, el exponente P de producción. ¿Okay? Y bueno, pues el gradiente de B también tiene una sumabilidad. En este caso no depende de P, porque vimos que el gradiente de B tiene una regularidad que no depende de P, pues una sumabilidad determinada. Y esto me permite llegar a una regularidad LQ para, digamos, el flujo quimiotáctico. Recuerdo que la parte de la quimiotaxis es divergencia de U gradiente de B. Bueno, pues el flujo quimiotáctico tiene una regularidad LQ determinada que me permite tener una regularidad en tiempo, tanto para la densidad como para la concentración. Claro, para la densidad en un dual, porque, digamos, la ecuación de la densidad de células se satisface de una manera más débil, porque tiene menos regularidad que la ecuación de la señal. Entonces, por ejemplo, la derivada T de la señal está en LP, ¿de acuerdo? Con un exponente determinado. Bien, pues con todas estas condiciones uno puede hacer, uno puede obtener resultados que son los que pongo aquí. Para introducir los principales resultados, voy a introducir la notación de los espacios débiles y los espacios fuertes, ¿vale? El espacio débil va a ser este que nos ha aparecido del infinito de 2 y de 2H1, ¿vale? Lo que ocurre es que, bueno, pues como nos ha aparecido para U a la P medios, pues voy a denotar WP a ese espacio débil y XQ, digamos, a un espacio, le llamo ese fuerte, strong space, porque es un espacio de derivadas segundas en LQ, esto quiere decir este espacio de aquí, y derivadas primeras en tiempo, derivadas segundas en espacio, y derivadas primeras en tiempo también en LQ, ¿vale? O sea, básicamente, si yo consiguiera una función con esta regularidad, yo tendría la ecuación de derivadas parciales que se verifica casi por doquier, porque sería en este espacio LQ. Bueno, pues los principales resultados para este sistema de repulsión-producción, bueno, pues están en estos artículos de aquí. O sea, para el caso lineal es un resultado de 2008 de Sieslak y colaboradores, ¿vale? Y después, digamos, en dos papers en colaboración con Rodríguez Bellido y Rueda Gómez, en realidad para parte de la tesis de Rueda Gómez, también pues tuvimos estos resultados para el caso de producción cuadrática T igual a 2 y para el caso de producción superlineal entre lineal y cuadrático, ¿vale? En realidad tengo que decir que estos artículos, digamos, su idea principal no es realmente obtener estos resultados, sino obtener esquemas numéricos apropiados que satisfagan las propiedades del problema continuo a nivel discreto. Pero claro, como tenemos una producción no lineal, pues lo primero que fuimos es que realmente pudimos extender los resultados analíticos que ya se obtenían para T igual a 1. Estos resultados son los siguientes. Es solución global en tiempo débil, o sea, débil quiere decir que U está en un espacio débil, en un espacio, digamos, solamente las primeras derivadas espaciales de U son, digamos, regulares, pero B está en un espacio fuerte, es decir, las segundas derivadas de B son L2, ¿de acuerdo? Las segundas derivadas espaciales y las primeras derivadas temporales. Con lo cual, una solución débil en realidad es una solución variacional respecto a la ecuación para U y puntual respecto de la ecuación para B. ¿Sí? Y además también se tiene convergencia asintótica en tiempo infinito hacia las soluciones constantes. Es decir que, digamos, este efecto de que la repulsión quiere homogeneizar las variables, efectivamente, en tiempo infinito se consigue y va hacia las soluciones constantes. ¿Okay? Bien, pero es solamente solución débil. Y en 2D o en 1D, lo que también se tiene es solución fuerte, es decir, donde la densidad de células, la U, también está ya en un espacio con segunda derivada espacial en LP, ¿vale? Bueno, pues eso solamente se consigue en 1D y en 2D, que tiene que la solución débil en realidad es solución fuerte, si los datos son más regulares, y única, global en tiempo. ¿Sí? Pero hay un problema abierto y es que, bueno, en 3D no está claro si realmente puede haber blow-up en algunos casos o hay regularidad global, ¿de acuerdo?
porque no está probado realmente ni una cosa ni otra. Parece más probable la regularidad global, pero realmente a día de hoy, a mi conocimiento al menos, no hay todavía un resultado en 3D de regularidad global para el sistema. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues entonces esta es la primera parte de la charla. Y la segunda parte de la charla pasamos al problema de control óptimo. Entonces, claro, ahora lo que vamos a hacer es controlar el sistema. El sistema lo tenemos aquí abajo. O sea, vamos a controlar el sistema, pero claro, de forma bilineal. Es decir, lo que vamos a controlar, por ejemplo, es una tasa de crecimiento o decrecimiento de la señal química. Y vamos a suponer que podemos controlar la tasa de crecimiento o decrecimiento, la F, que va a ser el control, no tiene por qué tener signo, en principio, ¿vale? Podemos controlar la tasa de crecimiento o decrecimiento y no tiene por qué ser en todo el dominio, puede ser en un subdominio de control, omega sub C, ¿vale? Que podemos controlar esa tasa de reacción para la señal. Y claro, y esto, lógicamente, como es un sistema acoplado con la densidad de células, va a intervenir en la densidad de células. Y lo que queremos es llevar este sistema cerca de estados deseados, ¿no? De estado deseado UD, VD, midiendo, digamos, tipo mínimo cuadrado, o sea, midiendo la diferencia de las soluciones que consigo hacia las soluciones deseadas en determinadas normas LP, ¿de acuerdo? Y también introduciendo un término de regularización para que el coste del control no sea elevado, un término también de tipo integral en la definición del funcional objetivo, ¿ok? Entonces, definimos un funcional objetivo dependiendo de control, ¿vale? Que actúa sobre la ecuación de química y estado, queriéndome llevar UID a UD y VD y sin un control, un coste grande de control, ¿ok? Bien, bueno, pues vamos a ver que este sistema lo podemos resolver. Ya, los resultados que vamos a obtener es existencia de óptimo global y sistema de optimalidad suficiente para óptimos locales. Bueno, pues esto lo vamos a poder obtener con estas condiciones. Es decir, la sumabilidad del funcional objetivo en la densidad de células tiene que ser 2, bueno, o puede ser 2 en el caso bidimensional, pero tiene que ser mayor que 2, y ahora después veremos por qué aparece este 20 sobre 7 en dimensión 3. Es decir, hay que digamos, medir el control en U, al menos en consumabilidad 20 sobre 7 en dimensión 3. Y también hay que medir el control, el gasto del control, con consumabilidad un poco mayor que 2 en dimensión 2, pasaría un 2 más epsilon para epsilon pequeño, y al menos L4 en dimensión 3. ¿Sí? También podemos poner un control, el control está en un convexo cerrado de LQ, porque el control está en LQ, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese es el problema y la idea es cómo podemos probar que realmente existe óptimo y condiciones de optimalidad. Bueno, pues los resultados están en estos artículos de aquí, como digo, de existencia de solución optimal y de obtención de sistema de optimalidad suficiente. Es, por ejemplo, para producción lineal y dimensión 2, fue el primer artículo que conseguimos en colaboración con Ezequiel y con María Ángeles, publicado en COCV este mismo año. Y después en 3D, también con los mismos autores, que está publicado en Science Journal of Control and Optimization, también durante este año. ¿Vale? Y por último, en el caso de producción no lineal, hasta cuadrática, y 2D, y espacio 2D, pues con Ezequiel, con Magia Cepeda y con Elder, Villamizar Roa, es un resultado que está aceptado y que está, creo que está online, pero aunque todavía no ha salido en el volumen y las páginas de este último. ¿Vale? Entonces, lo que voy a contar ahora, para terminar la charla, es un poco los resultados principales de estos tres artículos.
¿ok? Os voy a intentar decirlo a la vez, ¿vale? Y a ver qué tal. Bien, entonces lo primero que uno hace falta es tener resultados de que el problema ha estado, es decir, dado el control, existe un único estado que depende continuamente del control. Bueno, ese es un resultado importante para obtener los resultados que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues en 2D, pues tenemos este resultado. Es decir, que realmente si tenemos un control un poco más que L2, entonces tenemos solución fuerte. Tenemos solución puntual casi por aquí, ¿no? Que depende continuamente del control. Bueno, tengo que decir una aclaración, una remark, que es que cuando modifico el sistema con este control, ahora ya no se pueden aplicar los resultados clásicos, resultados de los argumentos de Amann, de solución local y criterio de extensibilidad. Y no se pueden usar porque en particular estoy pensando en un control poco regular, o sea, por ejemplo, un control solamente en el de ¿ok? Entonces, digamos que hay que trabajar en el marco débil y al final, como mucho, en el marco fuerte, pero no clásico, ¿sí? No clásico, para este tipo de sistemas. Bien, bueno, pues la idea de la demostración básicamente es usar Levi-Chauder y de hacer, digamos, obtener estimaciones de energía, pero bien justificadas, porque recuerdo que las estimaciones de energía pasaban, por ejemplo, por multiplicar por neperiano de U. Bueno, ahora U es solamente mayor o igual que cero, con lo cual hay que regularizar esa función test, pero bueno, se regulariza la función test, se obtiene estimación de energía y luego se obtiene solución. Perfecto, perfecto. Perfecto, ok. Bueno, pues decía que, bueno, no sé si habéis escuchado o no, pero lo que precedía a esta transparencia, a esta slide, era la existencia de solución, digamos, dado el control, existencia de solución de estado que depende continuamente del control. Entonces, con esto podemos probar que existe solución global óptima y, bueno, la idea es que en dimensión 2 y en dimensión 1 se puede probar siempre, pero en dimensión 3 hay que imponer que el conjunto admisible, donde el conjunto admisible van a ser las soluciones fuertes, ¿vale? Que me va a hacer falta para lo que sigue, pues hay que imponer que la solución sea al menos, verifique al menos el criterio de regularidad, ¿ok? Esto, por ejemplo, se puede conseguir si el control es total, ¿eh? Si el control es total y la cantidad y la señal inicial está acotada inferiormente, estrictamente, entonces realmente se puede conseguir, digamos, que existen controles de tal forma que hay estados con esta regularidad, ¿vale? Bueno, pues en esta hipótesis, y estas hipótesis sobre los coeficientes del funcional objetivo, existe solución global. Y esta existencia de solución global es una técnica más o menos estándar de usando sucesiones minimizantes. ¿Okay? Bien, entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos solución global, ya lo que nos queda, lo último que nos queda es obtener las condiciones de optimalidad. Entonces, para obtener las condiciones de optimalidad, bueno, pues reescribimos el conjunto admisible como centrado en una posible solución óptima local, o sea, fijamos una posible solución óptima local y vamos a intentar obtener un sistema de optimalidad asociado a esta solución sombrero, ¿no? U sombrero, B sombrero, F sombrero, y donde básicamente las perturbaciones, o sea, el conjunto admisible es perturbaciones de esta solución, donde ahora las perturbaciones estado, lógicamente, inicialmente valen cero, y las correspondientes perturbaciones control. Bueno, pues con esto, para conseguir existencia de multivariable de Lagrange, tenemos dos etapas. Una primera etapa es probar que cualquier estado fuerte, que tenga regularidad fuerte, ¿vale? Es lo que se llama un punto regular. Es decir, esto lo que quiere decir es que el problema linealizado en torno a ese estado óptimo, está bien planteado, ¿vale? Entonces, el problema linealizado está bien planteado y el problema linealizado se escribe de esta forma de aquí. Básicamente es linealizar en torno a la solución. Esto, por ejemplo, es el término que aparece cuando derivo la producción de U a la P,
¿Okay? Bien, pues para esto hace falta que tener regularidad de las funciones del óptimo, de U sombrero, V sombrero, regularidad fuerte. Por eso es importante obtener regularidad fuerte de la solución. Entonces, con suficiente regularidad, este problema lineal está bien puesto para cualquier dato G1, G2. Esta es la primera parte. ¿Y por qué? Porque esta primera parte sirve para tener existencia de multiplicadores de Lagrange. Hay un resultado que dice que yo tengo multiplicadores de Lagrange si el problema linealizado está bien puesto. ¿Okay? Entonces, los multiplicadores de Lagrange están en el dual donde se verifica el sistema de estado. Entonces, bueno, pues va a estar en L2 y en el dual del EQ, que es el EQ prima y el exponente conjugado. Entonces, tenemos que existe un par multiplicador de Lagrange que satisface un problema variacional, ¿de acuerdo? Este para todo U, el primero para todo U mayúscula, para todo V mayúscula, soluciones fuertes con dato inicial cero, y la condición de optimalidad, ¿de acuerdo? Esta de aquí, de que hay una cierta condición de mayor o igual para multiplicando por control menos control óptimo. Por esta notación estamos usando las derivadas, ¿sí? Es importante que, lógicamente, que la función objetivo sea diferenciable, las derivadas de la función del funcionado objetivo en U, V y F evaluadas en el control. ¿Vale? Bien, entonces, con esto ya tenemos la existencia de multiplicador de Lagrange. ¿Vale? Por último, obtenemos otro resultado que es la regularidad del problema que verifica, del problema diferencial que verifica los multiplicadores de Lagrange. Es decir, uno puede ver, al menos de forma integrando por partes, uno puede ver que el multiplicador de Lagrange satisface en forma muy débil, porque fijaros que en principio el multiplicador de Lagrange solamente tiene regularidad LP, en forma muy débil este sistema adjunto hacia atrás en el tiempo. ¿Okay? Bien. Lo que se tiene es que este sistema lineal, con regularidad suficiente para el óptimo, tiene una única solución fuerte. Este es un resultado en la etapa 3. Y ya en la etapa 4 hay que probar la unicidad de una solución muy débil, que es el multivalor de Lagrange que he conseguido, y una solución fuerte del problema junto. Entonces, efectivamente, se consigue unicidad de una solución muy débil y una fuerte, con lo cual esto consigue que el multivalor de Lagrange en realidad tiene regularidad fuerte y es único, porque es la única solución de este sistema. Entonces, esto nos lleva a obtener unicidad de multivalores de Lagrange. Con lo cual, la conclusión es que el sistema de optimalidad de un posible óptimo local, pues es un sistema acoplado en estado, control, multivalores de Lagrange, del sistema V, del sistema junto y de la condición de optimalidad correspondiente a la restricción convexa de los controles. ¿Okay? Y bueno, pues esto es un poco, como última cosa es una remar donde en el caso de producción U a la P, no está claro, esto ya lo hemos visto, que la chemotaxis y la producción cancela, pero no está claro en el caso que haya control, que uno pueda tener acotado la cantidad total de señal. ¿Por qué? Porque claro, la cantidad total de señal depende de la cantidad total de producción. Y además, esto es una norma al cuadrado, y esto es una norma P a la 2P, y P es mayor que 1. Luego, aquí tenemos una potencia mayor. Entonces, en principio, eso no estaba claro, pero vimos en el último artículo que aplicando una desigualdad de Galileo-Nirenberg, me permiten bajar esa potencia, esta es la norma de U a la 2P, bajarlo a potencia 2, y esto es parte de la disipación que yo tengo, y eso me permite, digamos, controlar la cantidad total de B y, digamos, esa era la parte técnica más importante para resolver el caso de producción superlineal. Bueno, y ya con esto acabo. Estas son algunas conclusiones, que es un poco lo que he estado hablando durante toda la charla. Y, por último, pongo tres referencias de la parte de existencia de solución y regularidad sin control, que son estos tres artículos, y después los tres artículos de la parte con control, la parte de resultados para el problema de control óptimo. Y con eso acabo la charla. Muchas gracias
por la atención. Obrigado, Francisco. A ver, preguntas, por favor. Si alguien gustaría hacer alguna pregunta, profesor. ¿Quién? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? O Francisco, una curiosidad. ¿Vocês votan ahí el control bilineal, verdad? El control sí. Bilineal en la segunda ecuación. Sí. Y con el control lineal, sumando, sin necesidad de multiplicar, el problema es más fácil, ¿verdad? Sí, el problema es más fácil. Lo que ocurre es que, desde el punto de vista biológico, no tiene mucho sentido. En principio, claro, si uno supone que tiene un control, digamos, que actúa de forma independiente en la señal, claro, a lo mejor una posibilidad sería, por ejemplo, suponer que es un control que siempre produce señal, por ejemplo, un control positivo. Un control positivo, pues sí, porque entonces, bueno, pues lógicamente la ecuación de la señal va a conservar la propiedad de positividad, ¿vale? Pero si piensas, por ejemplo, que tienes un control actuando libremente en el segundo miembro, en la ecuación de la señal, y ese control puede ser negativo, eso podría llevar a la solución a negativa y no tendría mucho sentido desde el punto de vista biológico. O sea, o habría que imponer restricciones de positividad, ¿no?, al problema de control. Entonces, por eso es más, me parece más, desde el punto de vista biológico, me parece más interesante un control que actúa, ¿vale?, como una tasa de producción o consumo de señal química, pero que depende de la cantidad de señal química que haya, lógicamente. Entonces, si lo piensas, aunque sea un control que en determinados momentos, en determinadas zonas espaciales, elimine señal, por muy grande que sea el control eliminando señal, la señal nunca va a ser negativa, siempre se queda positiva porque, claro, la F puede ser negativa, pero está actuando sobre B. Y cuando B se va a cero, entonces ese control se va a cero. Entonces, por eso es el control bilineal el que me parece más razonable. Efectivamente, es más difícil. Es más difícil desde el punto de vista matemático atacar el control bilineal, porque de alguna forma el sistema estado-control es más no lineal. Es más no lineal. Claro, claro. Y en la primera ecuación, el control también no tiene sentido desde el punto de vista do modelo. Bueno, podría tener sentido controlar también la parte de la densidad de células, ¿no? ¿Vale? Pero, bueno, parece más apropiado en principio controlar la química, ¿no? Ya que de forma indirecta la química controla a las células. Y además, desde el punto de vista matemático, es más fácil porque la ecuación de la química es una ecuación más regular que la ecuación de células, ¿vale? Entonces, controlar la ecuación de células, yo no lo hemos pensado, pero seguro que es más complicado. Seguro que es bastante más difícil. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, si no hubiesen más preguntas, agradecemos al profesor Guillén por su excelente palestra, bastante didáctica, bastante clara, y ha hecho que... Perdón por la desconexión, no sé cuántos minutos he estado desconectado, pero bueno. Vamos a tratar de... Esta palestra se va a presentar en el canal YouTube y vamos a tratar de cortar esa desconexión a la hora de editar un video. Okay. Aliás de... Voy a agradecer a Marcelo Goulart, que es excelente, él es el que está editorando todos los vídeos que la Yenchi coloca después en el canal YouTube. Bueno, muy obrigado, profesor Francisco Guillén, por la excelente palestra. Somos muy gratos por vos haber aceptado el convite y dejo la palabra con profesor Mauro Rincón. Bom, quero agradecer ao professor Francisco e ao professor Boyan pelas palestras, bem ilustrativa, bem didática, muito tranquila.
E eu quero agradecer também hoje, especialmente ao professor Luiz Adalto, que é nossa referência e tem nos assistido esse seminário com muita frequência. Quero, então, esse dia, agradecer ao professor Luiz Adalto, que é a nossa referência de muita gente que está participando aqui. Obrigado a todos. Daqui 15 dias teremos outra sessão, com a presença da professora Sônia Gomes e um professor do IPA. Como é que é o nome dele, Juan? Esqueci. No, es la profesora Sonia y el profesor Marco Rojas Medar, de Ah, Chile. Marco Rojas, do Chile, né? Então, na próxima, daqui 15 dias, teremos uma outra palestra. Muito obrigado a todos. Daqui 15 dias nós voltamos, se Deus quiser. A paz. Abraço, Mauro. Obrigado. Ah, tchau, tchau. Tchau.